¿Cómo no lo tuviste? ¿Porque bajaste el rendimiento? ¿No lo tuviste porque no jugaste una posición que no te sentías cómodo? ¿Porque el técnico no te utilizó? ¿Por qué? No, no, creo que si bien tal vez el rendimiento por afuera no estaba teniendo un buen rendimiento, pero después también probé doble delantero en los entrenamientos con Diego, lo venía haciendo desde el Rosario Central y me sentía cómodo. Después la decisión es la de él, de utilizarme por afuera o de utilizarme por adentro, pero bueno, como te digo, ya pasó y hay que pensar en lo que viene y en el presente. Bueno, ahí estaba Sequeira. Yo creo que Sequeira se va a ir, ¿no? Yo soy de la idea de que se va a ir, pero bueno. ¿Pero por qué? Para. Y porque es un jugador que, como le pasó en algún momento a Márquez, creo que, está bien, el hecho de bajar a la B Nacional me parece que es un jugador importante para la categoría, pero a la vez pienso de que Belgrano invirtió una plata que la va a querer recuperar Ah, si para llegan tener un jugador. ofertas, decís vos, que Sí, claro. llegarán ofertas para No, no, seguir. lo va a regalar. No, Por no, eso, pero no. llegarán. No lo paran en la puerta con un tachito en la Bueno, cabeza. pero a ver, Márquez sí se paró con un tachito, le dijeron que se vaya Márquez en Bueno, pero Belgrano. tuvo 4 años, 5 años Sí, de pero oportunidades, a ¿no? Márquez dijeron vaya, Bueno. vaya, o sea, con Méndez. ¿Y Márquez no se Fue podría la primera traer? decisión. No sé, No no sé. creo. La primera decisión, digo, de la Secretaría de Técnica, en su momento con Méndez, cuando estaba armada, fue que se vaya Márquez, ¿no? Entonces, yo lo de Sequeira, digo, si hay ofertas. Yo creo que va a haber oferta para Sequeira. Yo creo que va a haber y se Hay va a que ir. verlo, hay que verlo si puede regularizar. Sequeira jugando de doble nueve o jugando de nueve o jugando de delantero. Ha hecho goles en Belgrano, ha errado algunos. El caso emblemático, por ejemplo, aquel partido frente a Colón de Santa Fe, aquel 1-1 que había hecho el gol Matías Suárez, el 2-1 que no pudo hacer Sequeira, pero quiero que nos empecemos a repasar lo que fueron los goles de Sequeira jugando en Belgrano, los goles que hizo, jugando ahí de delantero, como aquel contra Racing, ¿se acuerdan? Aquel empate 2-2 era la base en el técnico. ¿Cuánto tiempo atrás, eh? Que llegó por la izquierda, que convirtió, primer gol que hacía Leo Sequeira, jugando por el sector izquierdo en ese momento, entrando casi como punta. Un Belgrano que jugaba con Suárez, de delantero, que por momentos lo hacía Bocián. Después llegó la mejor definición en aquel partido también, emblemático al día de hoy, ¿no? Porque Belgrano lo ganaba cómodo y no pudo cerrarlo. Caño en el área y Patronato. definición. Qué golazo O ese, sea, saber definir sabe, ¿no? Porque Sí. muchos nos quedamos en el 3-1. Que no pudo convertir, son momentos también. Acá tuvo toda la Claro, paciencia obvio. del mundo. Obvio es un momento. Y supo cómo resolver en un partido que Belgrano lo abría 2-0, que después termina empatando con aquellos goles de Balboa. ¿Se acuerdan? Que le Sí. terminaron sirviendo a Balboa para venir a Córdoba y estar Exacto. 6 meses de paseo Y para después irse. estos puntos que dejó Belgrano en el camino por no liquidar, los terminó padeciendo. Partido amistoso, frente a Sí. Talleres. Amistoso casi por los puntos sería. Y siempre. Y después de no poder con Guido Herrera en el rebote. Leo entrando de 9, acompañando al delantero que era Matías Suárez, o sea, jugando de doble punta. Como primera Matías. Termina convirtiendo. Acá ya estaba Bernardi de entrenador. Sí. Dos cuotas, ¿no? No puede en la primera. Este es el primer clásico Puede patear al amistoso con medio, Bernardi ¿no? en el banco. En la primera patea al medio y el rebote tiene la suerte que le queda para definir. Cuando todos hablamos de la línea de 5, que había sido muy inteligente de Sí. ponerle a Lanús en el sector de la cancha que se lo puso a Talleres, bueno, fue el amistoso, quedó en eso, quedó en un amistoso, después no pudo. O a algunos partidos sí, pero después no puedo reiterarlo No, en en el el clásico por el punto campeonato. paró 3 a 0. Por eso, después en el campeonato. Con Y después, Independiente. contra Independiente, en donde la jugada del penal se la habían convertido A él. Está él. Bocella, el Fecha técnico. 12. Sequeira acá jugó de volante por derecha. La jugada había sido una contra larga, él con velocidad gana, le hacen el penal en el costado derecho. No, fue Luna el que hizo la jugada. Exacto. Sebastián Luna, que sigue formando parte y va a seguir formando parte del plantel de Belgrano, Se está porque está lesionado, pero se tiene que recuperando. recuperar y va a estar en la B Nacional. Después frente a Atlético Tucumán, El penal que le último. hacían a Suárez. El último gol Y convierte. hasta el del fin de semana en Penal que le Sequeira. hacían a Suárez y que Leo se lo pidió patear. Sí. Y le dejaron la pelota porque era el encargado. Sequeira ya jugando por derecha, ya siendo mucho más, menos importante en el equipo. Belgrano ganando 1 a 0 y después no poder sostenerlo, terminar perdiendo 3 a 1. 3-1, exactamente. Y el Y último. pasamos al último. Mirá el tiempo que pasó, ¿no? Fecha 13. Todo el 2019. Claro. Hasta que llega este gol jugando de centro delantero, insisto, si pusiéramos los goles cerrados de Sequeira, también encontraríamos 5 o 6 claros que tuvo. Recuerdo uno, por ejemplo, o jugadas de él contra Temperley. Pero con Temperley, que nosotros nos quedamos siempre con el resultado final. En los primeros 2 minutos Belgrano tuvo, en los primeros 5 minutos Belgrano Para ir tuvo ganando 3 a 0. 3 jugadas impecables Sí. que no terminaron siendo gol y Exacto. que después la terminó pagando caro. Y bueno, después termina decayendo. Lo cierto es que para mí, y siempre lo sostuve, Sequeira tiene que jugar por adentro de centro delantero o acompañando otro delantero de punta, del que tenga, ya sea un 9 clásico o un 9 como lo puede ser la Encina, Claro. que no es un 9 clásico, ¿no? No es
No es que Gossian, no es. No puede sé, salir un poco. Claro, y turnarse. Aparte, hace muy bien el trabajo de descargar de primera constantemente. Sí. Eso es algo positivo también para la Encina. Y turnarse, turnarse, porque la Encina muchas veces fue de 9 contra Lanús, sí, y se quedó Sequeira atrás. Uh-huh. Y otros momentos fue Sequeira de 9, sí, y se quedó la Encina atrás. Y los dos hacen el trabajo muy bien de seguir al 5 de salida del equipo, uh-huh, del equipo visitante, del equipo rival. Insisto, contra un Lanús que jugó con línea de 3, que te deja más espacio para jugar con 2-9. Le sirvió a Belgrano. Habrá que ver si sigue apostando por Sequeira a la Encina o si la vuelta de la sanción de Mendoza le abre una puerta, ¿no? Bueno, hay,